Ok, continuamos con los ejercicios. Aquí tenemos una expresión de cuántos términos. Para identificar los términos, primero tenemos que fijarnos en los valores separados por signos. Ok, aquí tenemos 1 porque está separado del 9 con el signo de menos. El 9 es otro término. Tenemos un término, dos términos y todo esto que está aquí es un término porque está separado del signo de más. Estos de aquí en medio no están separados por signos, entonces todo esto es un término. Aquí tenemos suma y resta de tres términos, que está incluida multiplicación dentro de estas operaciones. Son enteros positivos, negativos. Enteros positivos y negativos. Y multiplicación. ¿Cómo se resuelve? Primero se hace siempre lo que está entre paréntesis, es lo más importante. Y luego la multiplicación, al último la suma. Pero aquí, por ejemplo, como no tengo ningún paréntesis implicado, aquí puedo hacer directamente la resta o suma. En este caso tenemos el 10, es positivo porque aquí no se escribe su signo positivo, pero cuando no tiene signo significa que es positivo. Entonces 10 menos 9, cuando tengo valores con diferentes signos, simplemente se resta. Entonces aquí se hace la resta. 10 menos 9 es igual a 1. Y el signo que va a llevar el 1 va a ser el del valor más alto, que de entre el 10 y el 9 el valor más alto es el 10 y su signo es positivo y por lo tanto el resultado, el signo del 1 va a ser positivo, pero acuérdate que al principio el signo positivo no se escribe, solamente negativo. Ok, este resultado de esta resta va a sumar a todo lo que te dé esto. Ok, pero primero voy a hacer lo que está entre paréntesis, que es lo más importante. Aquí pues ya no tiene nada que hacer, pues ya está solo el 2, pero aquí hay dos términos adentro, entonces esto lo voy a reducir a un término. Aquí es una resta también, porque cuando tenemos valores con diferentes signos, aquí solamente se resta. Aquí tengo positivo y negativo, entonces es una resta. Ok, 5. 5 y 6 se restan en esta resta de 5 y 6 me da 1 y el signo que va a llevar el 1 va a ser el del valor más alto de los dos. De entre el 5 y el 6, el valor más alto es el 6, su signo es negativo, entonces tiene signo negativo el resultado. Okay. Esto va a multiplicar a esto que no tiene nada que reducir, entonces te queda igual. ¿Esto es igual a cuánto? Ok, aquí voy a hacer de esto. Aquí tenemos una multiplicación, entonces lo más importante es la multiplicación y después la suma. Entonces te va a quedar igual, nada más lo bajo, más la multiplicación de aquí. Lo reduzco a un solo término. Aquí se multiplican los valores y también los signos. Ok, voy a ponerle el paréntesis porque no sé qué signo me va a quedar. Entonces aquí multiplicar 1 por 2 me va a dar 2. Ahora, menos por menos, cuando tengo iguales signos, cuando se multiplican los signos y son iguales, menos por menos siempre me va a dar más, o más por más, más. Siempre que son iguales te da más, entonces menos por menos me va a dar más. Se cierra a que es igual esto. Ok, aquí ya puedo sumarle esto a esto. Ok, acuérdate que al principio no se escribe el signo. Aquí es positivo por positivo, iguales, te da más, más por más te da más. Entonces va a ser 1 más 2. ¿A qué es igual? Pues aquí es una suma, aquí tenemos suma, cuando son igual signo los números, siempre se suma, ¿ok? Y se le pone el signo que tienen, que es el de más, entonces te va a dar más. Pero al principio el más no se escribe. Ok, 1 y 2 te da 3. Aquí sería el resultado, sería más 3.